se ha hecho toda una consideración especial respecto a la adaptación tecnológica de internet, intranet y demás. Tanto que como ahora también Mesa General de Entradas va a tener la técnica legislativa respecto de internet y de la entrada de los proyectos, entonces hay que adaptar también toda la parte del reglamento de la legislatura, ¿no? Doctor, ¿estas modificaciones todavía tienen que ser tratadas en legislación general o va a tener tratamiento en otras comisiones? Sí, seguramente que legislación general va a considerar todo porque esto que se hizo es para que los señores diputados, que son los que llevan adelante todas estas cuestiones, lo van a trabajar seguramente como lo han venido haciendo, porque hay mucho interés en llevar adelante todas las modificaciones para adaptar a la técnica moderna, que es todo esto que ya se instaló también en los estrados de la legislatura. Con relación al tema de la firma digital, ¿era uno de los inconvenientes que estaban surgiendo por la recepción de los proyectos de ley si es que se aplican estas nuevas tecnologías? No precisamente, pero lo que pasa es que va a haber un doble o un triple control. No solo es a través, para que no vaya a poder tergiversarse o cambiarse cualquier cuestión, no solo va a venir la técnica, sino también el papel, el proyecto debidamente presentado y escaneado, así que siempre va a haber control y con la firma digital también.